Hola a todos, ya estamos aquí con otro vídeo, chicos, y hoy vamos a ver los cubos de Star Wars con impresión 3D, ¿vale? Este no lo vamos a ver en el vídeo porque no lo tenía cuando grabé el vídeo, realmente no la intro la estoy grabando después, pero bueno, lo enseño yo aquí, que es un BB-8. ¿Vale? Mirad qué chulo, qué bonito, ¿vale? Este gira súper bien, este la verdad es que se ha quedado increíblemente bien. Y bueno, y nada, espero que os guste el vídeo y dejaros un buen like, que la intro de Star Wars, ahí me ha costado mi curro. Así que nada, venga, dentro vídeo. Bueno chicos, mirad qué de cosas guapas e interesantes tengo por aquí. Toda la serie de cubos Star Wars que tenemos disponibles en CubeKings, hechos con impresión 3D, ¿vale? Vamos a verlos poquito a poco, entre comillas, ¿no? Pero bueno, esto realmente son modificaciones del cubo 2x2, hechas por Cubotron, ¿no? Quien lo sigáis en YouTube, pues bueno, ya habréis visto sus modificaciones. Giran muy bien, ¿vale? Giran muy, muy bien. Están todas impresas, creo que es en PLA blanco, y luego pintadas con un aerógrafo, y los pequeños detalles los pinta a pincel. Nada, este es el R2-D2, ¿no? El droide más famoso de las películas de Star Wars, y ya digo, nada, giran geniales, son compactos. Este, por ejemplo, mirad qué tamaño tiene, tienen un tamaño, ¿no? Bastante, no son súper, súper grandes ni súper pequeños, ¿vale? Son de un tamaño mediano. Nada, vamos a desmontarlo para que se vea deshecho, y la verdad es que son una maravilla, ¿ok? Para tener, y son económicos, que es lo más importante, porque realmente un cubo de esto lleva un trabajo, impresionante de impresión, del pegado, de lijado, de pintado, lleva muchísimas horas. Entonces, bueno, están a 30 euros en CubeKings. O sea, que quien quiera tener un cubo único en su colección, esto, ya digo, al ser una cosa hecha casera, son únicas. Aquí lo tenemos, al R2-D2, mirad qué aspecto más guapo se le queda. Y vamos a ver ahora otro de la serie de Star Wars, que a mí me gusta bastante. De hecho, yo creo que es uno de los que mejor se le han quedado, que es la Ahsoka Padawan, ¿no? Este personaje que creo que salió ya en estas pelis más modernas, que bueno, tengo pendientes porque siempre digo que quiero ver la saga completa, ¿no? Todas las películas completas en orden, y lo voy dejando y nunca las veo y nunca veo las nuevas. Vale, nada, por aquí lo tenemos. Este es un poquito más grande, ¿veis? Porque como tiene el pelo este, vale, pero también igual un 2x2, tiene por aquí, ¿veis? Por aquí tiene su cierta flexibilidad, cierto corte de esquina, y nada, gira muy bien, y este personalmente está muy chulo. Vale, vamos a desmontarlo también para que veamos cómo queda desmontado. Y nada, un 2x2, quien sepa resolver un cubo de Rubik 2x2 no va a tener mayor dificultad a la hora de resolver esto, ¿no? Pues nada, tan solo vamos haciendo una capa y luego otra, ¿vale? Por aquí se quedaría así desmontado, y nada, también muy chulo. Vale, ahora vamos a ver un soldado imperial, ¿ok? Los soldados que defienden el imperio. Y nada, este, ya digo, este muy guapo. Este está impreso en plástico blanco y aparte está pintado de blanco. Y luego estos pequeños detalles en negro. Este también está muy chulo, ¿eh? Se ha quedado así grande, la impresión también muy bien. Entonces nada, este es genial. Vale, también todo esto lo hace el Cubotron, ¿de acuerdo? Nada, vamos a desmontarlo. Y ahora los vemos así todos un poquito desmontados, ¿vale? Y veis, por aquí se quedaría nuestro soldado imperial. Y ahora, uno de los malos de Star Wars, Kylo Ren, ¿vale? Por aquí, bueno, malo depende de para quién, ¿no? Como todo en la vida. Vale, que por aquí lo tenemos. Este está también en plástico blanco, ¿no? Si estuviese en plástico negro, pues bueno, no se vería aquí el interior blanco. Pero nada, aún así queda muy, muy bien. Los detalles estos también los tiene, creo que no es blanco, ¿no? Porque creo que es como más, como un color más plateado o gris. Nada, también muy chulo, ¿vale? Y también gira muy bien. Como veis, todo esto gira, la verdad, muy, muy bien, ¿vale? Puede ser, veis, que algún giro choque un pelín, porque bueno, por el mecanismo interno y por la impresión, no es como un cubo de velocidad, pero casi, ¿vale? Y por aquí lo tendríamos desmontado nuestro Kylo Ren. Y ahora vamos a ver el último, que este no es de Cubotron, este sí que lo hemos hecho nosotros. Es una pieza de colección un poquito más elaborada, porque es un 3x3, ¿vale? Todos los demás eran 2x2, este es 3x3, y encima es mirror, ¿vale? Y viene, bueno, viene aquí con este soporte, ¿vale? Para colocarlo. Y este, ya digo, este es bastante más grande, ¿veis? Un pedazo de esfera, creo que mide casi 12
11 centímetros de diámetro, creo que medía. Y nada, esto es una auténtica maravilla, ¿vale? Pero una auténtica maravilla, ¿veis? Como veis, es mirror, a ver. ¿Vale? Este está directamente, este no está pintado, está directamente impreso en un gris que lleva así como es que no sé si se aprecia en la cámara, pero tiene como un cierto perlado, un brillo, no sé exactamente, ¿vale? De estas capas, tanto de esta como de esta, el giro es alucinante, porque aquí es donde apoya, ¿no?, las piezas en la, ¿vale?, en la cama, ¿veis?, de la impresión, y esto está aquí como un poquito más suave, ¿vale? Pues sabéis que la impresión 3D se le queda, ¿no?, como las líneas del, como las líneas que son las capas, ¿vale?, las distintas capas, entonces se van quedando como líneas. Entonces, ¿veis?, de estas capas se oye así como un giro, como con más fricción. Ya está, al ser más suave, no notarse eso, tiene como otra pequeña sensación. Pero bueno, cuando la estás desmontando o resolviendo, no se aprecian esas diferencias. Es así estando resuelto. Ya digo, este brutal. Mirad qué cantidad de detalles. Nada, todo un flipe. Todo un flipe. Vale, vamos a hacer el patrón alternado en este, que se vea, que se vea, ¿no?, todo el desfase mirror que lleva en el interior, ¿vale? Por aquí y así, ¿vale? Así se quedaría con el desfase. Ya digo, este es una pasada, tiene buen corte de esquina, ¿vale? Tiene buena flexibilidad, ¿veis? Nada, y esto ya digo, este está increíble, ¿vale? Vamos a resolverlo, que se verá un poquito mejor el corte de esquinas. Para resolverlo, este, por ejemplo, tienen su cosa, ¿eh? Los 3x3 mirror, al ser así todo muy parecido, a ver, se hace relativamente fácil, ¿no? Porque en cuanto tenemos una capa, pues bueno, por deducción, vamos sacando fácilmente la posición de las piezas. Pero tiene su cosilla, ¿vale? Porque todos los centros tienen orientación, es 3x3, en fin, tiene su historia. Aquí, por ejemplo, ¿veis el corte? Corte de esquinas lo hace aquí sin ningún problema. Y nada, ya digo, este es pesado, una maravilla. Venga, vamos a desmontarlo para que se vea cómo queda mezclado y para que veáis a lo que me refiero un poquito, ¿vale? Porque si lo mezclamos, mirad qué cosa. A ver que lo alinee bien las capas, que aquí con el trípode delante, ¿no?, siempre tengo yo mi excusa del trípode para que no se vea lo torpe que soy. Vale, por aquí. Bueno, más o menos así ya estaría desmontado, pero veis, ahora, a la hora de empezar a resolverlo, claro, dices, vale, aquí qué centro, en fin, en cuanto lo miras un poco sí que se deduce, ¿no?, porque todos los centros laterales tienen como esta línea, ¿vale? También depende de por dónde empecemos a resolverlo. Si empezamos a resolverlo por aquí, es más difícil para mí personalmente que si empezamos por esta pieza, ¿no?, por este centro o por este, pero bueno, tiene su cosa, en fin. Con esto yo creo que ya tenemos vistos todos los cubos de la serie de Star Wars, hechos con impresión 3D. Estos son exclusivos y únicos, ¿vale? Por aquí tenemos al R2-D2, ¿vale? Todo esto, ya digo, quien los quiera conseguir tiene que pasar por Cubekin sí o sí. Así que nada, lo de siempre, muchas gracias por ver el vídeo, los dejo todos los enlaces a estos productos en la caja de descripción y como siempre, nos vemos en otro... Yeah.